Juan el Bautista que vivió bajo el antiguo pacto dijo claramente el que creyera en Jesús tendrá la vida eterna. Acuérdense que estaba predicando bajo la ley, pero actualmente la fe es diferente en la manera como la ponían los santos del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la fe consistía en en poner la fe en el Mesías que iba a venir. La fe era hacia el futuro. Y nosotros en el Nuevo Testamento, nuestra fe es en lo que ya sucedió en la cruz. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la fe era hacia el futuro, hacia un Mesías. Tenían que creer que vendría un Mesías y tenían que creer por la fe que ese Mesías pagaría por sus pecados. Y nosotros ya creímos que el Mesías vino y que pagó en el pasado por nuestros pecados. Esta es la diferencia simplemente de cómo ponían la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por la fe. Génesis 15, versículo 6. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó, dice Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, los que creían, vamos a suponer que se les abría una cuenta en el banco. Y esa fe les, se les ponía a su crédito. Se les acreditaba de que ellos habían creído, pero no podían subir al cielo cuando morían. Ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que cuando creemos nosotros, inmediatamente nos vamos al cielo porque nuestra fe ya fue puesta en el Mesías que logró la salvación. Y cuando dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado, significa que le fue puesto a su crédito. Si lo quieres poner, es lo que significa a su cuenta en el, la frase en el hebreo original. Entonces, la fe siempre ha sido... El medio de la salvación. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podía salvar a nadie, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente eran antitipos, ¿verdad? Del tipo que vendría, que era la cruz. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de, la cosa, de las cosas, nunca puede, la ley nunca puede ni podrá, por los mismos sacrificios que continuamente se ofrecen cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento una familia venía y ofrecía un borreguito o un cordero, etcétera, etcétera, en ese momento la sangre de ese cordero la tomaban los sacerdotes y la llevaban al lugar santo, que era un cuarto que estaba después del altar. Y atrás de ese cuarto estaba el lugar santísimo, donde solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, nada más, entre el mes de septiembre y octubre, que en el mes hebreo es Tishri es el mes hebreo de Tishri. Y este sacerdote al ofrecer el sacrificio, esa sangre les era contada, no borraba los pecados, les perdonaba los pecados, que es muy diferente. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Yo aquí tengo una mancha en mi en mi camisa. Entonces, esta mancha yo la puedo tapar ahorita. La ven? No, pero ahí está, ¿correcto? Simplemente estoy cubierto para que no me la vean. En el Nuevo Testamento, esa mancha no fue cubierta, fue borrada con la sangre de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento los cubrieron temporalmente hasta que la sangre del Mesías, Jesucristo en la cruz, nos borrara. Y jamás Dios, como está el oriente del occidente, se acordará nunca de lo que tú hiciste ayer. La semana pasada, el mes pasado, hace 10 años, hermano, yo aborté 10 chamacos. Usted no sabe que yo he matado a 25 personas. Usted no sabe que no importa los pecados que el ser humano haya cometido. Este es el mensaje de la gracia de Dios. Que no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad por toda la eternidad. Gracias. Es la gracia de Dios.